Bueno, vamos a iniciar en la provincia de Chiriquí, donde el presidente Varela firmó un acuerdo con la cacica Silvia Carrera sobre la incompatibilidad del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Allá está Mayra Madrid, quien nos tiene toda la información de lo acontecido esta tarde, porque hubo gritos, hubo empujones, hubo tiradera de piedras también. Mayra, adelante. Así es, buenas tardes, Iván, amables televidentes. Efectivamente, como acabas de mencionar, pues, la firma de este acuerdo entre la Comisión de Gobierno, liderada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la Comisión Indígena, liderada por la cacica general Silvia Carrera, se dio la tarde de hoy en el sector de Llano Tugrí, en medio de gritos y tiradera de piedra por parte del grupo de indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Inicialmente, cuando el presidente de la República llega al centro educativo de Llano Tugrí, allí ya se mantenían indígenas en contra de este proyecto hidroeléctrico, quienes no permitieron que se diera la firma de forma inmediata, por lo que el presidente tuvo que abandonar la mesa principal y trasladar hasta un aula de clase de este centro educativo, donde pues allí permaneció por varias horas a espera de que este grupo de indígenas acordara con algunos caciques que se mantuvieron retenidos. Estamos hablando de los caciques Chito Gallardo y también Jeremías Montero, quienes estaban en ese punto. Allí ellos estuvieron retenidos mientras el presidente se trasladaba a esta aula de clase. Una vez el presidente de la República pues llama a estos caciques para la firma del acuerdo, al igual que la cacica general Silvia Carrera, que había llegado a ese centro educativo, se logra entonces firmar por parte de la cacica Silvia Carrera, quien antes de esto habló a su pueblo. Sin embargo, pues no fue vista de buena manera por la población indígena que se mantenía en el lugar, quien gritaba en contra de ella. Es importante mencionar que una vez se firma el acuerdo por parte de la cacica general Silvia Carrera y el presidente de la República, Juan Carlos Varela, una turba de indígenas se va en contra de las unidades que custodiaban pues la mesa donde se daba la firma, arremetiendo con piedras. Incluso en el lugar, cuatro personas resultaron heridas, entre ellos una unidad del SENAFRON, también un comisionado encargado del área de Oriente en la provincia de Chiriquí, al igual que dos personas más que le fueron atendidas por personal de Sistema Nacional de Protección Civil de Emergencias Médicas, que se mantenía en este punto. Pero vamos a escuchar parte de lo que se daba en este sector de Llano Tugrí, cuando en medio de esta firma del acuerdo pues se registró este incidente con indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Escuchemos. Así que por nosotros vamos a conversar con ellos primero también, pero primero se sientan, usted, si tienen silla, se sientan. Hey, ustedes están invitados aquí, ustedes vinieron, no son parte del pueblo, pero siéntense y manejen las cosas con calma, ¿ok? Hey, Ricardo, tú estabas sentado tranquilo, siéntate, papá. Ya, yo nosotros vamos a hablar con ella. Ya, cálmese, siéntense, muchacho. Porque estás exaltado, eso no es bueno para la salud. Oye, siéntense con calma, siéntense. Siéntense, que los caciques le expliquen al pueblo el acuerdo, escojan una comisión, que no. Ellos son caciques hasta que sea elección. Nosotros vamos a conversar con los caciques. Yo no se la vamos a traer a este bruque, muchacho. Perfecto. Ok, estamos claros entonces que ustedes quieran salir, yo voy a salir. Yo me quedo con ustedes. Mariela, presidente. Así es, pues esto es parte del cruce de palabras que mantenía el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, con este pues grupo de personas bastante grande que se mantenía en el sector donde pues se daba la firma de este acuerdo finalmente, y luego de dos horas de prácticamente pues mantenerse a estas personas,
sin permitirle su salida del centro educativo, toda vez que esta población indígena se apostó en la entrada de la escuela y cerraron los portones para no permitir pues que saliera tanto el mandatario como los caciques. Se logró entonces, bajo fuertes medidas de seguridad, que abandonaran el centro educativo la cacica general Silvia Carrera, al igual que los caciques que se mantenían, Chito Gallardo y Jeremías Montero, que también se mantenían en el punto. De igual forma lo hizo el mandatario de la República. Sin embargo, él mismo manifestó que pues este acuerdo que finalmente se firmó debe ser aprobado por el Congreso General. Es lo que ha manifestado, que es un acuerdo producto de la mesa técnica que por aproximadamente 22 meses se realizó. Sin embargo, que queda entonces en manos del Congreso General la firma del mismo para ratificarlo y que se ponga en marcha el mismo. La situación fue bastante tensa durante varias horas en el punto. 4 personas heridas es el resultado de lo que se dio. De igual forma, 2 retenciones por parte de la policía a miembros indígenas. Sin embargo, los mismos pues fueron puestos ya una vez el mandatario salió del lugar, fueron puestos en libertad según lo que diera a conocer las autoridades de la Policía Nacional. Los indígenas han manifestado continuar con sus acciones producto entonces de esta firma del acuerdo en los próximos días. Han dicho incluso que podrían estar llamando entonces a conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre lo que va a pasar de aquí en adelante, ya una vez firmado este acuerdo. Este es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios y más información. Mayra, tenemos entendido que inicialmente el presidente se había parado de la mesa de negociación antes de que este acuerdo se firmara. Luego regresó y se firmó. ¿En qué momento hubo las pedradas estas de las cuales se habla? ¿Quiénes resultaron heridos en esto? ¿Quiénes lanzaron estas piedras? Porque, pues, según algunos tweets que ahora vamos a compartir con ustedes, la gran mayoría de los que estaban ahí presentes estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y eran, pues, unos cuantos los que quizás estaban formando este alboroto. ¿Esto es cierto? Tú estabas ahí para que nos digas, por favor. Bueno, efectivamente, el momento en el que se firma el acuerdo, tal y como acabas de mencionar, fue en un segundo intento, fue allí donde se firma el acuerdo, y justo en el momento que están firmando el acuerdo, pues se da entonces la tiradera de piedra. El gobierno ha dicho que eran unas cuantas personas las que estaban en contra de la firma del proyecto. Sin embargo, quienes estuvimos allí y presenciamos, pues era una gran cantidad de personas las que estaban totalmente opuestas a que se diera la firma de este acuerdo en el sector de Llano Tugrí. En cuanto a las personas heridas, fueron 4, se habla del jefe de la zona policial en el sector de Oriente, un comisionado, también una unidad del Servicio Nacional de Fronteras, del SPI, y también una dama quien resultó al parecer herida. Fueron 4 las personas, según los reportes que se nos ha dado a los medios de comunicación. 2 personas aprehendidas por parte de la población indígena, un vehículo de la escolta presidencial, a quien también pues se le rompieron los vidrios en el momento en que se daba la situación, compañeros. Y dice el presidente Varela que ahora este acuerdo tiene que pasar al Congreso General para que entonces sea aprobado, pero como hemos visto las cosas, pareciera que se están haciendo al revés, porque precisamente los que se oponen a esto o a este acuerdo han dicho que las negociaciones se realizaron desde un principio sin tomar en cuenta al Congreso General, y entonces es ahora cuando ellos van a ver este acuerdo, cuando ya pues ha sido firmado por la cacica, y que la cacica pues pareciera que no es quien tiene la autoridad para realizar este acuerdo y firmarlo. Efectivamente, el mandatario ha dicho que ya una vez el acuerdo se ha firmado, pues es por medio de la mesa técnica que se firma este acuerdo. Ha dicho que por más de 22 meses se logró llegar finalmente a la firma del mismo, pero que ahora corresponde al Congreso General ratificar el mismo para que este sea puesto en marcha. Es lo que se nos ha dado a conocer, la firma que se ha dado. Hablan entonces que es producto de las negociaciones en una mesa técnica donde existía una comisión de gobierno y una comisión indígena, pero ahora queda en manos del Congreso General su aprobación. Ok, bueno, vamos a estar pendientes entonces a ver qué va a acontecer con este tema, porque ellos alegan que el Congreso General no había sido tomado en cuenta. José Luis, gracias a Mayra Madrid por este reporte.